Buenas noches, comunidad de EOS Soccer Sudamérica. Estamos acá ya palpitando el partido por la Copa Master entre XSN y MG. Me acompañan acá Dylan, Pepsi y Baba. Bueno, Pepsi ya se fue. Ah, ¿Pepsi se fue? Sí. Mataron a Pepsi. Pepsi abandonó el barco. Bueno, estamos con Dylan y Baba. Buenos días. ¿Y cómo ven el partido para hoy? Y yo lo veo complicado para XSN. Sí, sí. MG está muy bien. Está bien parado, no. Y eso que mirá, yo jugué un amistoso con ellos, ¿sabes cómo lo cagaron los goles? Vale, bueno, hay que decir que fue un brazuca el que tajó. Vamos a recordar los últimos partidos de XSN por la Copa Master. Jugó contra el Musashi, donde le ganó 1. Hola, Danto. Hola, Danto. Donde XSN metió 8 goles, 3 de Martín Benítez, después 5 de Gonza y 1 de Carius. Carius ahora no forma parte del equipo. Y del lado de Musashi lo metió Danto, que ahora está en la cabina con nosotros. Y fue un partido con posesión mayormente para XSN. Ya se manda el partido. ¿Tiraste 1-1 o tiraste? Relato yo. ¿Cómo quieres? Relato yo. Dale. Bueno. Saliendo, ¿eh? MG, entonces, las formaciones de MG, Dylan, ¿cómo son? Y bueno, por parte de MG lo tenemos a Pepe en el arco, a Gabo en la defensa, a Embuque, a Feli de laterales y a Willy de delantero. ¿Y por parte de XSN? Y lo tenemos a Enzo en el arco, liso de la gol defensa. De Embuque ya en la primera jugada del partido. No tenía tiempo ni a gritarlo ni a verlo. What the fuck? ¿El gol más lento de... ¿El gol más rápido de la Copa? No sé. Fue una salida rápida. ¿Está de cancha? No me voy a decirlo, ahí ya fui. Bueno, volvamos con la formación de XCN. Ya va atrás, 1-0. Bueno, Enzo en el arco, liso la defensa. Martín Benítez con Gonza en los laterales. Y Paco en el centro. Creo que muy Paco, bien. ¿No? Sí, Mora es... No sé. Yo reconozco Gabo, todo por el... Que va abriendo el juego por la banda, Embuque por el medio, se la tira a Willy. Martín Benítez, cinta la pelota. Novedad, pase de Embuque. Martín Benítez que quiso meterla adentro, Feli intercepta, juega con Willy. Willy que se quiere meter por el medio, liso que no lo deja, un pase a la nada, Gonza despeja. Estaba prendida a fuego para Gonza esa pelota. Embuque hace el saque de banda, juega con Feli. Feli se quiere ir metiendo por el medio. Willy lo acompaña. Jugar con Willy. Y atrás lo pasa Martín Benítez. Sigue Willy. ¡Tira gol! Gol de Willy. Que en esta Copa Master está siendo el goleador. Por lo menos por parte de MG. A ver cómo está el resto. No llegamos al entretiempo. No, el goleador ahora está siendo Freddy con 7. Y Willy con este gol llega a 6. Está segundo en la tabla de goleadores. Tercero está Gonza con 5. Y Gonza que ahora le toca el pate. Pompín que controla con tranquilidad. Van 4 minutos, ya va 2-0. Feli. Sigue Feli. Juega con Gabo. Gabo que la abre para Embuque. Embuque que sigue corriendo por la banda derecha. Se quiere meter. La quiso filtrar para Willy. Y Enzo controla con tranquilidad. Sale con Gonza. Liso, Willy que intercepta esa pelota, peligro para XSN, juega en Buque, que patea de ahí, muy débil el tiro. Quiso darle de volea. Enzo con Moracap en el medio de la cancha. Lo quiere pasar a Gavito, Gavito que lo marca, se va por la banda, lo quiere pasar a Feli, le pisa la pelota a Feli, tiró al centro, no logra conectar con Gonza. Saque defensivo para Meteor Games. No me acuerdo. Juega en Buque con Willy. Era muy largo. Sí. Willy que la cruza. Tim Benito que intercepta. Mora, Cap ahora que están jugando rápido. Gabo que llega primero. Sigue Gabo corriendo. Tira la pelota a la mierda. M. Pachat. Están pidiendo. Para que solo hablen los capitanes. Estoy intentando tirar un par de comandos. Te lo dijo Nicolás recién en chat. En espectador.
Lizzo jugó con Enzo, Enzo se la quiso doblar a Lizzo y quedó saque ofensivo de banda para Metal Game. Lo va a hacer en Buqué. Gabo que se acerca, va Feli en realidad, Gonza que intercepta la pelota. Sigue Gonza verticalizando por el medio. Mora acá que le va a pegar. Y Pepe Pompín que atrapa esa pelota. Fue pase atrás, jeje. En Buqué ahora por la banda derecha. Quiere pasar a Liz. Van chocando. Le revienta la pelota a Gonza. Y Gabo que agarra esa pelota suelta. Sigue Feli ahora. Hace un cambio de banda por abajo. Juega otra vez con Gabo. Gabo se la quiso pasar a Willy. Gonza intercepta. Va por el medio. La pierde solo en Buqué. Que ahora aprovecha la distracción. Sigue Willy que si la tocaba enseguida. Día solo en Buqué. Ahora Martín Benítez que desborda. Willy que le barre justo. La tiene Mora. Que quiere perfilarse para patear. Sigue buscando el tiro, no puede. Gabo le revienta la pelota. Saca el pelotazo largo, despejando. Saque de arco para XSN. Enzo juega para el medio, la quiere bajar Mora. Gabo despeja. Le cae otra vez a Enzo la pelota. Juega por la banda derecha. Martín Benítez la baja, la cruza para Gonza. En Buqué intercepta. Sigue en Buqué por la banda derecha. Tiró un autopase por arriba. Willy que la va a agarrar. Quedó en offside. Liz saca esta de saque. Gabo que intercepta. Juega con tranquilidad Gabo. Con Feli. Sigue Feli. Lo está marcando Mora. La cambia de banda para Gabo. Gabo que la vuelve a cambiar de banda para Willy, pero intercepta a Martín Benítez. Ahora Mora que juega rápido XSN. No deja la defensa de MG, se cierra rápido. Feli la tiene ahora. Feli por la banda izquierda, juega con Willy. Willy que se perfilaba para dársela, hace otro cambio de banda para Gabo. Y Gabo que desborda por la derecha, Gonzalo marca. Gabo que tira el centro, no llega nadie. Willy quiere rescatarla, no llega tampoco. Saque de banda defensivo para XSN. Lizzo con Mora. Mora lo quiere pasar a Willy. Willy ni siquiera se gasta en marcarlo. Gabo la conquista. La tiene Feli. Hacen una pared entre los dos. La tiene Gabo ahora. Willy que quiere pasar chocando a Lizzo. Controla, mira. En Buqué la tiene ahora. Pega una vuelta y pasa en Buqué. Y sigue en Buqué. Ay, lo trabaron justo. Gonza ahora tiene la pelota, la cruza para Martín Benítez en el medio de la cancha, la filtra para Mora en Buqué que la va a buscar sin problema, la hizo un cambio de banda, muy mal hecho, saque de banda para XSN, Martín Benítez con Mora, pivotea con Martín, Gabo que se la saca. Gabo que ahora se manda por el medio, sigue Gabo solo, va a hacer el pase, va a patear, patea, ¡gol! Se la clavó al segundo palo, golazo de Gabo. 3-0 el partido, 22 minutos. ¿Qué opinión tenés de Dylan de la jugada? Y que Gabo hizo muy bien y le definió bastante bien. Y mirá que Gabo tiene muy buen ángulo para pegarla ahí, ¿eh? No, sí, sí, importa, bastante certero. ¿Eh? Es bastante certero. Willy que conquistó la pelota, se la pasó para Mbuqué. Mbuqué que amaga. Ay, se la agarra Enzo. Adivina la intención. Uy. Cayó en la mano, no sé. Feli que ahora saca mal Enzo. Y Feli había agarrado esa pelota. Sigue peleando Feli la pelota. Juega para atrás con Gabo. Ahora con Feli. Feli con Gabo. Gabo para Willy. Willy que pica y liso que para ese ataque. La cruzó rápido Lizzo para Martín Benítez, no pudo agarrarla a nadie. Feli ahora con Gabo. Feli de vuelta con Gabo. Gabo que la manda para Willy, lástima que no se movió antes. Si no, no llegaba, y la gana. No, se quedó sin estamina. Lizzo. No sé. Lizzo que revienta la pelota. Choca en Buqué, agarra esa bocha. Sigue en Buqué, hace jueguito, tira, gol de en Buqué. Después de una ruleta pasó en el medio de los dos y se la cambió de palo. 4-0, 26 minutos. Un partido que no creo que llegue a los 90. No. No creo. Por lo menos... Yo creo que por lo menos XSN mete un gol, por lo menos.
Vamos a ver si atacan, porque... Como pues... máximo dos, pero bueno. Sigue Martín Benítez por el medio. Se, le están cortando el cabello a la muñeca. amarilla. Innecesaria esa falta. No la vi. Feli que va por la banda izquierda. Sigue Feli que patea. Quise quitar Feli y Enzo controla con tranquilidad. Dos contra uno. Si hacen bien. Mora ahora por el medio para Martín Benítez. Martín Benítez que mira el arco, patea. ¡Gol! ¡Gol de Martín Benítez! Golazo al primer palo, un ángulo cerrado. ¿Qué pasa que metió Facu Cop? Definió con calidad. Justo volvió del Orsay y tiró el pase. Sí. La reclavó. Andá a buscarla, Pepe. Bueno, bien, tenías razón. Iban a meter un gol de Kiesa. La remontada, chicos, faltan tres goles nomás. Sí, tiene muy bueno delantero. Sí, sí, sí. Le cuesta un poco más la defensa. Gonza con Martín Benítez. Ahora la vuelve a filtrar y Pepe Pompín, atento. Agarra esa pelota sin problema. Feli. Uy. Mora acá porque se va tepeando. Juega Feli con Gabo, Gabo con Feli. Feli con Willy. No. Ay, quedó sin fuerza. Una jugada de paredes que estaba tratando de hacer MG. La tiene Feli ahora por el medio de la cancha. Lo va persiguiendo pausadamente Moracap. La tiene Gabo por el medio. Se sigue mandando la que usar para Feli. Sigue Feli. Moracap que sigue molestando por ahí. Gabo. Gabo que la cruza fuerte para Willy. Willy que la baja y sigue mandándose. Willy tiene centro. ¡No! ¡Pateó! Y Enzo que controló esa pelota. Martín Benítez jugó rápido para arriba. Feli intercepta. Controla la bocha. Le marca el tiempo. Le marca el espacio de México. En buque. Gabo. Opa. Sigue Gabo. Moracap siempre presionando. Martín Benítez que le va a presionar a Feli. Se la saca Moracá y sigue Moracá. Moracá, Moracá, Moracá. ¡No! ¡Pepe! Pepe, con un alto reflejo, agarró esa pelota sin rebote. Totalmente adivinada la intención. Tiene Feli. Ahora va Gabo. Gabo por la banda derecha. Se la pica para Willy. Willy que quiere avanzar con la pelota. Enzo que se adelanta, controla esa pelota sin problema. La tiene Martín Benítez ahora. Liso. Liso que la filtra para Mora. Y llega Pepe Pompín. Agarra esa pelota con tranquilidad. Gabo para Feli. Feli para Gabo. Juan en el área de MG. Y en Buque que ahora empieza a verticalizar. Willy fue al choque. Martín Benítez se la gana. Pase filtrado que intercepta a Gabo. Sigue Gabo ahora que se manda por el medio. Le quiere pegar. No, buscó en Buque que estaba cerrándose. La cruzó para Willy Martín Benítez, que intercepta, Feli molesta, la tiene ahora Feli. Feli que sigue chocando, va en choque, la tiene XSN ahora. Sigue Martín Benítez, en Buque que intercepta la pelota. Sigue en Buque, se la filtra para Willy, no, Martín Benítez dice que no, Gabo dice que tampoco para él. No se filtra la pelota. Y va Martín Benítez a buscar esa pelota dividida. Saque de banda defensivo para XSN. Van por la banda derecha. ¿Cómo? Hay un cambio de posición. Hay un cambio de posición. ¿Qué cambió? Y cambió en el lugar en buque Hiperfrente y Feli. Cambian de banda Feli y en buque. Gonza que tira la pelota. En Buque que conquista, la filtró para Willy. Willy que no va a llegar. Gonza que quiso despejar. Willy que sigue molestando. Trata de despejar de vuelta a Gonza. Gana un saque ofensivo MG. Feli juega rápido con En Buque. En Buque que sigue. Tira el patio. Corner. Después de ese despeje, ese bloqueo de Gonza. Feli y Willy van a buscar eso. No, ah, otra vez. Hacen la misma. Sí, pero le salió muy afuera. Feli
Embuqué que patea de ahí. La pelota pasó muy lento, cercano del palo. No quiero decir nada, pero esa no es la única jugada que tienen, ¿eh? No es la única jugada. El Feli que va a hacer el tiene corner. 55, según vimos el otro día. Sí. Y tiene muchas bastante interesantes, ¿eh? No pudieron hacer la jugada esta. Liso que adivinó, juega rápido con Gonza con Mora. ¡Gol! ¡Qué golazo! Gol de Mora acá, que achica la ventaja. Le salió como el orto la jugada y terminó mal. Y no decís nada del pase de Liso ahora. Tanto. No lo vi, estaba prestando atención a ver si entraba o no la pelota. No vi cómo seguía la jugada. Buen pase, sí, la hicieron re bien, o sea, sí, la sí. Recabió. Uy. Uy, ¿qué hicieron? Uy, esa jugada nueva. Saltando de medio. Se alimentaron en el momento. Sí. El partido sigue así, llegamos a los 90. No se hace cargo a Martín de esa jugada. Se acabó el partido nomás. Repasamos el primer gol. El segundo. Fueron todas seguidas. Sí. Hicieron dos golcitos en 4 minutos, después descansaron 16 minutos, otros dos goles en 4 minutos. Se enfrió bastante el partido, estaba sí. A los 4 minutos con dos goles, pensé que iba agotado. Sí. De hecho llegamos a los 22 con 4 goles. Enzo tiene más porcentaje de atajada que Pompín. Sí, MG ataca mucho más. Igual patearon muchas veces y Enzo atajó lo que pudo nomás. Claro, sí, pero tiene más atajada que cosa, o sea, más porcentaje de atajada. ¿Quién tiene más atajada que Pepe, aparte de Trox y que Droga? No, está hablando no, de... Está hablando del partido, claro. O la palta. Y vos, Dylan, ¿cómo ves el partido? ¿Eh? ¿Cómo ves el partido, Dylan? Y ahora lo están peleando más XSN. No sé, yo pensé que iban a empezar perdiendo 6-0 por ahí. Me sorprendió en estos dos goles, la verdad. Sí, se perdió una XSN que podía ser el. Que podía estar 4-3. El mano a mano ese que adivinó Pompín. El que más la pisó fue Gavito, que tiene 23% de posesión. El resto tiene 7, 10, 9. Hola Manticol, hola Sai. No sé por ahí. Me gusta cómo está jugando MG, pero quiero ver jugar a Nicorra. Nicorra debe tener lag. Estaba un poquito lagueado. Tienen ganas de gritarle, boludo. Quiero ver un gol que te den ganas. Ay, de un cambio de posición. No, entró Nicorra. Sale en buque, entra Nicorra, pedido de Danto. Vamos, me escuchó bueno. Yo creo que Nico tenía un poco de lag. Creo. Sí. Va Gonza ahora, saca ya XTN de mitad de cancha, juega con Martín Benítez. Quiere pasar a Nico Rá le dice que no. Va verticalizando por la izquierda, patea de ahí. O por arriba. Enzo que juega rápido para Martín Benítez. Martín Benítez que la quiso pasar por arriba. Pepe Pompín controla. Gabo que hace un cambio de banda por abajo. Sigue. Feli que la filtra para Nicorra que tiene la pelota, va Nico. Nicorra entró y ya metió un gol. Dos minutos del segundo tiempo. Amagó al arquero. Bola. Y definió en el arco libre. Golazo. Saca de XSN. Juega con Moraka por la banda derecha. Moraka que quiere pasar. Pasa Mora, tira al centro. Despeja Feli. Nicorra que se la saca de encima también. Va a buscar esa pelota lisa. Espera que se vaya. Va a ser el saque de banda. Nadie va a buscar la pelota. Se la pasa a Enzo. Enzo que la tira para arriba. Una pelota totalmente dividida. Pepe Pompín hace todo el tiempo posible. Gabo con Feli.
Feli con Willy. Sigue Willy. Pase que quedó muy corto. Martín Benítez intercepta, la quiso filtrar enseguida. Uy, cómo está Nicolás. Feli que ahora está verticalizando por el centro. La pasa Willy, va a buscar el centro. Feli, tira, ¡gol! ¡Gol de Feli! Aumentando la ventaja para MG. Mirá que hacía Nicolás. Sí, sí. Buenísimo. Ahí se fue. Se sentó, entró en buque ahora. Le agarró un calambre. ¿Qué tal? ¿Qué hay, Timao? No. Mora con Gonza. Gonza, no, Mora era. La quiso cambiar de banda, no sé qué intentó. La cosa es que saque defensivo para MG de banda. Willy que va por el medio, la adelanta la pelota, quiere, se terminó pasando para la banda derecha. Willy va a hacer el saque ofensivo para Feli. No, no. Uy. La conquista Gonza después de la ayuda de Mora. Sigue Gonza por la banda izquierda, se la saca muy limpio Feli. Sigue Feli por la banda derecha, espera Feli. Termina chocando con Liso, juega para atrás con Gago. Trola con tranquilidad MG. Noto bastante que MG, si tiene que tomarse tiempo, se los toma. Y XSN, donde tiene la pelota, la tira para adelante y a correr. Sí, le sirvió. Sí. Tuvo tres chances. Sí, obvio. O sea, lo que quiero decir es que es mucho más vertical XSN que, que MG. Creo que los dos goles de XSN fueron de contra. Sí, totalmente. Sí, las tres llegadas, los dos goles. Gabo por la banda derecha juega con Feli. Lo que me extraña es que así teniendo, jugando la posesión como están jugando ellos, que los agarren en contraataque. En Buque que patea de ahí, pegó en el palo y Willy que intenta de vuelta y sale para afuera. No puede escribir nada. Ahí está. Se puso la cinta, capitán, para escribir. Sigue ahora Gabo. Gabo para Willy. Willy que va a buscar esa pelota. Ay, está asmático Willy. La tiene liso, que la cruza. Gabo que la baja tranquilo. Se la pica para Willy, pero él se está atento, no hay problema. Gonza CB6 era un buen paso. Sí. Pero hay que decir que XSN se desmarca más que MG y MG se lo pasa a los jugadores y consigue el desmarque nomás. Y mira Mora que pateó y Pepe Pompín que ataja esa pelota. ¿Cómo decías, Dylan? Uy, está lagueado. ¿Qué fue lo que dijiste, Dylan? No, que XSN se desmarca más que MG y MG se lo pasa a los jugadores y consigue el desmarque nomás. En Buque sí, es un poco más estático MG. Los cuadrados terminan siendo muy fijos. Lo observaron en el partido anterior también. Liso que quiso despejar la pelota. Willy que la conquista. Sigue con Feli por la banda derecha. Va a buscar el centro, la termina perdiendo solo. Enzo que ahora hace el saque de arco para Mora. Gabo que despeja. Liso la devuelve para Gabo. Gabo que ahora continúa el ataque por el medio, por el centro, la filtra para Willy en la banda izquierda. Martín Benítez no quiere saber nada, despejó y Embuqué la agarra. Embuqué que le sigue pisándola, se mete, patea y Enzo que ataja sin problema. Un ángulo muy cerrado para patear. Mora que la tira para el medio. Feli. Feli. Salen jugando por abajo MG. Feli con Gabo. Lo tienen Buque a la izquierda, la regaló para Martín Benítez y Martín Benítez que se quiso meter. Gabo con conquista de vuelta. Sigue Gabo por la banda izquierda, quiere pisarla, quiere entrar. Martín Benítez no lo deja, juega con Mora. Mora por la banda izquierda, pasa para el campo de MG. Sigue Mora, la termina perdiendo con Feli. Feli la cruza para Willy, ay, no pudo pasarlo a Liso. Sigue Gonza, ahora están chocando. La tiene en Buque, esa pelota perdida, sigue en Buque, la cruza en un pase que salió muy con la comba para el lado que no tenía que ser. Sí. Entra de vuelta Nico Rá por en Buque. Ahora juega Martín Benítez. Martín Benítez que se va abriendo, tira al primer palo. Pepe Pompín estaba atento.
Raro el cambio. Gabo el momento, con digo. Feli. Antonio Corra. Willy que hace el centro para Nico Rani, que lo esperó de espalda. Habrá querido hacer una chilena. La tiene Gonza, la tiene Martín Benítez ahora. Van girando alrededor de la pelota que la agarra. Mora acá, Nico Rani. Sí, está acá el muchacho, no ve nada. Pepe Pompín. Este es el. Uy, Pepe partido. Pompín también se te pega. Sí, un poquito. Este es el partido de Gavit, estás jugando un partido así. El partido de Valencark. Y Valen podría entrar un rato. Bueno, se estaba sacando un saque defensivo para Martín Benítez, el partido está bastante parado. Liso que la intenta otra vez cruzar, Gabo que la se la autopica. Y Gonza que conquista la pelota, está atacando por la banda derecha, la deja pasar Martín Benítez, no lo deja pasar ni Corra. La tiene Feli, la conquista Mora. Uy, Feli que termina recuperando. Upa. Sigue Feli, le amaga en la cara. Gabo. Gabo para Feli. Feli para Nico Ra, Nico Ra que va por la banda izquierda, tira el centro para Willy, ¡palo! Había quedado solo adelante contra el arquero y el palo le dijo que no, y ahora Gonza que se acerca, va a patear Gonza, no, tiró el centro, la nada. ¿Quién grita el gol, amigo? La remo feo. Qué tibio. ¿Qué? Está uno, Willy, de ser goleador de... la Copa Master junto con Freddy. Cambio de vuelta. No. ¿Quién se fue? Felipe Valencar. Se están empezando a meter. Uy. Todo lo que son las gozas en el... Sí. Un equipo de TPs. Sigue Pepe Pompi que patea el arco. Sale para afuera después del pique. El Corral se quedó duro. Nico Ra, que se quedó duro. Willy que juega solo contra tres. Ay, se animó a patear de ahí. Enzo estaba atento. Sácalo a Nico Ra, no ve que no ve nada. No sé por qué se quedan en mitad de cancha los XSN si Nico Ra los habilita. Willy Martín Benítez, sí, XSN tiene que sacarla afuera, Gabo. Pero la siguen jugando, no importa sí, nada. Sí, no importa nada, mirá bueno. Cómo quedó. Ah, no lo tiran nunca el pase, que... XSN. Siguen no, sí. Los defensores ahí que se dan, no se dio cuenta. Y siguen, ahí está. No sé si Willy lo hizo a propósito o no, pero. Para mí no. Para mí tampoco. Para mí que agarré, hijo mío, hay un jugador y le tiene que tirar. Miren la cara. Están pidiendo que lo benchen a Nico Ra. Desapareció justo. Murió. Entra en buque ahora. Ah, justo. Y se reanuda el partido con otro cambio más. Feli quiero salir del banco de suplentes. ¿Estos cambios hicieron ya vos? Como 15. Todos por lag. Mora que va a tirar el centro para Gonza. No llega a conectar Gonza. La tiene Willy ahora por la banda derecha. Senta Liso. Liso que le gana la partida. No, Willy despeja. Martín Benítez la conquista. ¡Travesaño! Y en busca que quiere salir rápido Liso, que no lo deja. ¿Qué otro partido hay? XSN contra XT en, por la liga. ¡Uy! ¡Valencars! ¡Gonza que aprovechó! ¡Gol! Fue Valen el que le acabó. Valen le acomodó la pelota a Gonza para que patee con tranquilidad. Valencars. Y le dijo, toma, ahí. Y Gonza aprovechó. Silicona. Pepe Pompín ahora que se mandó de RM. Está de arquero Valen. La filtró sí, para Mora. Ay Dios, el primer palo. Una tocaste una cagada, Valen, dice Silicona. Una tocaste una cagada. Hubo otra. Ahora Pepe Pompín cambia con Valen. ¿Qué están haciendo? Willy. Es todo bidón esto. Sí. Va a ser saque de corner Willy. Bueno, es la misma jugada de siempre.
No, no creo, no están en posición. Listo. Golazo de Willy. Se mandó un olímpico donde todos esperaban la misma jugada de siempre. Willy se la clavó el segundo palo. Con ese gol es goleador. Willy. Comparte la tabla de goles del primer puesto con Freddy. Freddy ya la perdió porque está afuera, ¿no? Sí. Le queda un partido, sí o sí, a Willy. Sigue Gonza con dos equipos de la tabla de la Copa. No, están en eliminatoria ya. ¿Ya están en eliminatoria? Claro. Sí. No sé si en qué parte de eliminatoria. No, jubilado sigue, está juega contra JF. Ah, juega contra JF. Bueno, igual ya quedó eliminado. No. Ah, no, si jubilado sigue, entonces sigue pelea por la tabla de goleadores. Depende de qué nataje. ¿Por qué entró Felipe? ¿Qué? Mal, ¿no? Felipe, Gabriel, Jesús, Zeta, no sé quién es. Todavía no entró ni idea. Hay que avisarlo. No sé, pero acá... Sí, tenemos falta... un BR metido. Sí, falta bastante para su partido. Si es que juega en XT, no me acuerdo si juega en Buque con Ballet. Vale, con Embuqué, tiene por derecha y por izquierda, elige a Willy por derecha, se la devuelve a Gabo, esquiva a Gabo, ¡gol! ¡Gol de Gabito! Marca el octavo gol del equipo. Qué lindo gol. Yo dije, esté donde esté, te la clava siempre al mismo lugar. Sí. Bueno, sí, eso se empezó a convulsionar para atajar eso. Debe de correr y iba saltando a para la derecha. Valen. Upa. Valen que la picó, se la quiso. Sé que quiso, se calculo que fue un centro. A la nada. Liso con Martín Benítez, juega con Gonza. Gonza que va. Upa, upa. La pelea con Valen, Valen que se la va, termina ganando. No, Gonza lo dejó pasando de largo. La tiene Gabito ahora. Gabito que va en busca del otro gol. Centro para Willy. Willy. ¡Ay! No tuvo el segundo tiro. Lo tiene a Nico Ra que lo espera. Ay, Nico Ra otra vez que no ve ni sus cataratas. No, Valen. Quedó Valen con lag. Mora. Uy, qué manga de la voz que son. Mora. Ay. El uno. Para Pepe Pompín. Juega para Willy rápido Gabo. La pierde con Gonza. Gonza que va desbordando por izquierda. Valen. Una masacre en el chat de Twitch. Que la banco igual de XS en este partido, ¿no? Yo pensé que se iban a dar por vencido enseguida. Willy que se volvió a filtrar. Patió Willy. ¡Gol! El primer palo con una comba que fue al ángulo. Golazo de Willy. Ya lo pasó a Freddy. Está como goleador de la Copa Master. MG 25 tiros. XSN 12. ¿Y en la posesión? MG nomás, papá. En la posesión van 71. No, nada que ver. 61 MG, 39. Desde hoy están así, güey. ¿Y en pase cómo están? 181 MG, 132 XN. Para, no, Pepsi. Sigue, no, ahora no, Martín Benítez que quiere desbordar. Está ya regalado el partido. Ahí está Willy, ahí está. Uno y puede hacer otro gol, Willy. ¡Pateó Willy! ¡Gol! ¡Qué lindo! Primero el primer palo, el segundo al segundo palo. Cuatro goles tiene, ¿no? Cuatro goles, tres asistencias. Un gran partido del pelado. Y eso que no tuvo casi nada de posición. Corrió 7 kilómetros nomás. Toca lo justo y necesario en lo que corresponde. Casi me quedo para atrás. ¿Hay tiempo de entrevista? No, tienen otro partido. Okay. XT. XSN. Así que nos vamos. Chau. Chau. Adiós.